Bueno, primero preguntarle, habla el alcalde sobre las metas que tienen planeadas para esta administración en el tema de cultura. ¿Cuáles son estas metas? Bueno, ahora que entre el nuevo director, yo creo que junto con el consejo se las podrá explicar mejor. Ahora ya el nuevo director. ¿Ustedes como consejo qué tienen planeado y ustedes del ayuntamiento lograr? ¿Qué queremos? Sí. Pues definitivamente yo creo que el mensaje del presidente, del alcalde, fue muy claro, ¿no? El sentir que la cultura es importantísima para el desarrollo total en la ciudad y en el ciudadano. ¿Habrá más presupuesto para el instituto? Pero el presupuesto no es lo más importante. Pero los limita. Lo importante son las acciones. Ahora, en el tema este de que no se entregaron las pruebas, de que los consejeros cumplieron con los requisitos y los procesos para ser parte del consejo, ¿le resta credibilidad a ustedes? No veo el porqué. Voy a poner un ejemplo. Creo que sí hay que revisar el reglamento del instituto en cuestión de la formación, de la integración de los miembros. Voy a poner un ejemplo. El doctor Malacara es muy físico, ¿sí? Y a lo mejor resulta que lo invitan, pero él no quiere dar su currículum. Entonces, como que sería un absurdo que siendo un extranjero físico no pertenezca a algún consejo de ciencias porque no dio su currículum. ¿Pero por qué no podría, no lo entregaría? Porque a lo mejor le dio flojera. Eso es muy normal. Yo creo que si vemos, yo creo que entre otras razones, por ejemplo, Carlos Monsiváis nunca se prestó eso. Sin embargo, él fue un extraño consejero para el desarrollo social en la Ciudad de México o del país, ¿no? Entonces hubo algunos consejeros que les dio flojera entregar su currículum y por eso no lo han... No, esto va en función de las notas de prensa que salieron, todos entregaron. ¿Y por qué no lo todos entregó entregar. Transparencia? Ah, no sé, ese sea un tema de transparencia. Pero yo creo que eso no es, para mí personalmente como ciudadano, no le resta credibilidad a los miembros que entregaron tarde su currículum. Pero al proceso sí, de selección. Pero ese proceso no es, o sea, repito, yo creo que los procesos, por eso hay que revisar bien los procesos, para ver cuáles son los puntos importantes que le dan validez a los consejos. Entonces, el reglamento nuevo, ¿usted le encuentra muchas deficiencias? Por lo menos en eso sí. No está muy, muy modernizado, está muy anticuado. Pero hace un año lo cambiaron. Por eso, pero que tiene, pero también puede ser ayer y no deja de ser anticuado. Muy bien.